Hola gente hermosa, espero estén súper bien, bienvenidas al canal una vez más. Hoy les tengo un video donde les voy a mostrar algunas cosas que tengo que he comprado en la tienda de segunda mano. Y les quiero decir que no son tantas cosas, pero ya quiero mostrárselas porque no quiero pasar más tiempo con ellas, quiero usarlas también. Entonces se las quiero mostrar primero para luego utilizarlas. Entonces, otra cosa que les quiero decir, si sigues este tipo de videos que hago en mi canal de compras en tienda de segunda mano, en el último video les conté que yo había comenzado a revender en eBay otra vez, pero tuve problemas con la cuenta. Entonces, para no hacer ese cuento tan largo por aquí, yo les había ya comentado por Instagram qué fue lo que pasó. Si no me sigues por Instagram, te lo voy a estar dejando por aquí. La cuestión es que por ese incidente que pasé en eBay, pues no he podido revender nada más. Lo que voy a estar haciendo es que en mi página como tal, les voy a dejar mi página por aquí, también se los voy a dejar en la descripción de este video. Lo que voy a hacer es que voy a estar vendiendo en esa página. Es una página personal donde ahí podrán ver también las direcciones de las tiendas de segunda mano donde yo voy, las que hay en mi área. Así que les voy a dejar esa información en la parte de abajo de este video. Si quieres saber cuáles son esas tiendas, la dirección, los nombres, dónde están ubicadas y todo eso, te lo voy a estar dejando en la descripción del video. Así que sin más nada que decir, ahora sí vamos a comenzar con el video. Ok, chicas, como ya les conté, bueno, no he acumulado tantas cosas, pero las cosas que he encontrado me han encantado. Así que voy a comenzar con la primera pieza. O mejor dicho, voy a empezar por dos piezas que todavía desde que las compré no las he sacado de aquí. Porque les cuento, hace como dos o tres semanas atrás, ya va algún tiempito de esto, yo fui a un flea market, mi esposo quería ir a ver algunas cosas, entonces obviamente pues fuimos con él y ahí había, o sea, en los flea market es como decir un pulguero o no sé, hay mucha gente vendiendo cosas, venden cosas usadas, cosas nuevas, también venden frutas, cosas de comida, comida hecha al momento, venden de todo. Entonces vi un puestito de unos niños que realmente no tenían, yo creo que tenían menos de 12 años, cada uno de los niños eran como tres niñas y estaban vendiendo ropa. Y entré a ese puestito, vi que tenían muchas cosas nuevas, muchas, muchas. Yo creo que la mayoría eran nuevas o todas. Y decía que tenían un precio de 2 por 5 dólares, o sea, dos piezas por 5 dólares, o si no, cada pieza en 4 dólares. Así que me traje 2 por 5 dólares y estaba nuevo. Tenían muchas cosas de las marcas de chicos, también tenían de las ropas que venden en Target. Y bueno, les digo que todo era nuevo y tenían como que muchas piezas de la misma y en diferentes sizes. Era como una mini tiendita. Entonces estuve comprando dos cositas que las compré con el fin de revenderlas. Así que esto lo van a ver en mi tienda. Y esto está completamente nuevo. Miren, este vestido está bien bonito y es atemporal. O sea, esto tú lo puedes utilizar todo el año. Es bien básico, pero por eso lo puedes utilizar todo el año. Por lo básico que es. Entonces es un vestido larguito. Es un vestido midi y tiene el cuellito así, como estilo polo. Y tiene las manguitas así, cortas. Esto es de la marca Chicos, como les dije. Y tenía sus etiquetas. Y este supuestamente costaba 119 dólares originalmente. Y este es el size 3.5, que en size de Estados Unidos es un size 18. O sea que viene siendo plus. Pero si tú sabes jugar con las piezas, o sea, hasta yo me puedo poner este vestido. Voy a tratar de probármelo para mostrarles cómo me queda. Porque si tú lo utilizas con una correíta o un cinto en la cintura, ya, o sea, ya te sirve. La cuestión es que no importa, yo no me dejo llevar mucho por los size. O sea, yo sé si algo me va a quedar, puedo comprarlo un poco más grande y utilizarlo, lo que se está utilizando ahora, como así la ropa oversize. Entonces no importa si te queda un poquito grande porque, bueno, la ropa se está utilizando así. Y este me encantó por eso. Además de que tiene bolsillitos aquí, no sé si lo puedan ver. Tiene bolsillos y la tela se siente súper, súper cómoda. De hecho, voy a decirles qué tipo de tela es porque siempre me intriga eso de las cosas así, de la ropa, qué material son. Este es 78% cotton y 19% nylon y 3% spandex. O sea que sí tiene un poquito de stretch. Sí, es un poquito de stretch. Así que está súper chévere.
Es un vestido que puedes utilizar todo el año y yo encuentro que por el precio que lo encontré está súper bien. Que de hecho solamente me gustaría volver ahí por este puestito que encontré estas cosas, porque realmente en los otros puestitos, por lo menos para mí, no había como que nada así más que en este. Las otras cosas que vendían eran como bastante, bastante usadas y bueno, pues no valía mucho la pena, pero sí había también puestitos de libros, de cosas hechas a mano, tienen hasta de carteras como imitación de marcas famosas, así como Chanel y eso. Pero bueno, a ese kiosquito no entré. Ahora, esta fue la otra pieza que estuve comprando, que es como un jacket. Este es completamente en suede. Esta tela sí que es como perfecta para la temporada de frío. Y el color está súper lindo, miren ese color. Es un jacket, es de la misma marca que el vestido. Este es de la marca Chicos también. Y dice que el precio original era de $129. Aquí lo pueden ver. Y el size de este es size 2, que en Estados Unidos vendría siendo un 12 al 14. Pero me voy a estar poniendo esto para que ustedes vean que, como les digo, los size no importan mucho. Después que tú te lo pongas y te sientas cómoda y sientas que y sientes que te quede bien, que te, o sea, sientes que te quede bien, lo puedes usar. Simplemente depende de cada persona en sí. Pero esto se siente de tan buena calidad. Esta marca es súper buena. Y entonces, nuevo, por $2.50, que fue lo que me costó, porque la otra pieza, o sea, quiero decir, las dos me salieron por $5. Eso quiere decir que individualmente me salió esta en $2.50. Creo que está súper bien. Se parece un poquito a este color de la camisa que tengo puesta, pero un poquito más, como más oscurito. Entonces, sí, me encantó este. Está súper lindo y este probablemente también lo esté vendiendo. Ahora sí, les voy a mostrar las cosas que encontré en la tienda de segunda mano de la que siempre voy, la que se llama White, Red and Blue Thrift Store. Siempre me confundo como mencionando el nombre de la tienda. Pero bueno, lo primero que les quiero mostrar es este pantalón, que lo tengo todavía aquí en la bolsa. No lo he lavado porque está nuevo y lo tengo nuevo con el fin también de venderlo. Porque este pantalón es el mismo que yo tengo puesto ahora mismo, lo único que el mío es crema. Y es súper buena calidad, queda súper bonito. Y bueno, este lo encontré en la tienda de segunda mano, que todavía tiene el precio, se los quise mostrar, por $5.99. Y miren, este lo compraron en Marshalls por $14.99, está nuevo. Pero originalmente esto es de la marca Massimo Dutti, que son es parte de los que... de Zara, de esto que se llama Inditex, que hay muchas tiendas envueltas ahí. Pues bueno, esta es una calidad como más o menos así como Zara, pero un poquito mejor, diría yo. Entonces se ve hermoso este color. Lo que sí es que es size 10 y el que yo tengo puesto es size 10 también, yo ni me acuerdo, pero este es size 10, eso sí lo sé, el que compré en la tienda de segunda mano. Y el que tengo puesto, no sé, no me acuerdo ahora. Pero bueno, este está súper bonito. La pierna es como al tobillo. No queda largo. Entonces, eso está perfecto. En la parte de atrás es así. Es un trouser. Realmente es un pantalón de vestir súper bello. Y esto queda súper bonito. Así que por $5 yo pienso que está muy bien. Otra de las cosas que encontré también en la tienda de segunda mano fue esto. Y para mostrárselos así, a simple... En mis manos está difícil porque tiene una forma media rara. Pero bueno, y lo primero que les quiero decir, esto es de Shein, pero yo cuando vi la calidad de esto dije, no puede ser que esto sea de Shein, porque miren ese forro suavecito, como en seda, bien suave. La calidad se siente demasiado buena. O sea, yo no puedo creer que esto sea de Shein, sinceramente. Por eso también me lo traje. Este me salió en $5. Y en la parte de abajo es un pantalón de vestir. Como pueden ver ahí, un trouser también. Y este color me mata. O sea, es el color así verdecito clarito. Entonces la parte de arriba es como si fuera un blazer. Bueno, es como si fuera un blazer. No, es como un blazercito. Es que ven, es un poco difícil mostrárselos así. Pero me lo voy a estar probando para que vean cómo queda. Entonces en los hombros tiene estas almohaditas, pero bien leve. No son así tan pronunciadas. Entonces, en la parte de atrás es así. Es básicamente un
como un traje, pero con los cutouts a los lados que tanto se están utilizando, estas piezas así. Entonces me encantó. Y este size medium, esto como que hasta difícil de agarrar. Este size medium, sí, size medium. Así que yo lo que pensé en la tienda, yo dije, bueno, si no me queda bien, porque ustedes saben que yo no me puedo probar esto en la tienda. Si no me queda bien, yo lo que hago es que le saco esto, la parte de arriba, que es el blazer, y me quedo con el pantalón, porque el pantalón lo más seguro es que sí me quede. Pero la realidad es que sí me quedó bien. Así que lo voy a estar utilizando quizás para una ocasión especial, no sé para dónde será, pero bueno, está súper bonito, así que no lo pude dejar pasar y por $5 está súper bien. Otra de las cosas que estuve comprando fue este pantalón de la marca Madewell. Y este, el precio no lo tiene porque yo lo lavé. Y esto me costó $2.99. Y eso lo pueden ver en el video que les voy a dejar al final de este video. Es el recorrido donde compré este pantalón. Y ahí podrán ver que me salió en $2.99. Yo pienso que el precio está excelente. Ahora, en este color estaba en $2.99, pero yo lo encontré en otro color casi a la hora de irme. Y estaba más caro, estaba en $14.99. Y era como un color, como más o menos como este, así. Entonces, realmente este color me encanta, súper lindo para esta temporada, como les dije, de la marca Madewell. Este es en size 6, corre un poquito grande y es acampanado. Es un pantaloncito largo acampanado, me queda perfectísimo de largo. Con este sí me voy a quedar. Me encanta los plisados que tiene en la parte de frente, en la parte de atrás es así. Y les voy a decir por qué compré también este pantalón. Cuando estuve en la tienda, también estuve encontrando dos gorras y una de ellas es esta y está completamente nueva. Esta es color vino, el mismo color que este pantalón. Y dije, wow, definitivamente va perfecto. Entonces, está nueva también. Es una gorra así. Ustedes saben que esto está súper en tendencia, las gorras. Y esta estaba en $3.99. O sea que la gorra me salió más cara que el mismo pantalón. Pero como estaba nueva, no lo dudé. Entonces, en la parte de atrás es así. Esta es la parte de frente. Me voy a estar probando esto junto, quizás con una t-shirt blanca o algo así. Porque quiero que como que el color vino sea el color que resalte obviamente en este outfit. Pero está súper lindo esta combinación. Y este color está bien bonito para esta temporada. Y otra de las gorras que estuve comprando fue esta. No sé qué significan estas iniciales para nada. Pensé que decía UPR. De Río Piedras o algo así, porque en Puerto Rico hay una universidad que se llama así, pero no, esta es UPRR, así que no sé qué significa. No sé si alguien sabe, me deja saber. Anyways, no sé, realmente no sé ni de dónde es esta gorra, pero no me importaron las iniciales, sino el color de esta gorra. Yo tengo una verde, pero el verde es bien vibrante, entonces quería una así como color verde. Como un verde monte. Entonces está súper bonita. Y esta me costó $2.99. Aquí está el precio. En esa tienda de segunda mano donde yo voy hay un montón de gorras. Pero un montón, siempre. Y por último, este pantalón que pensé que me iba a quedar. Pero me queda muy ajustado para mi gusto. Y eso que es mi size. Tengo uno igualito. Y es este pantalón de American Eagle. Como pueden ver ahí. Esto es. Les voy a mostrar ahora, miren, este pantalón es así. Yo tengo uno y si van a mi Instagram, verán que tengo un pantalón igualito a este. Entonces, como me gusta tanto, lo encontré en la tienda de segunda mano, en mi size. Miren, aquí está, deja ver. Sí, este en size 6, pero este es size 6 regular. El que yo tengo es size 6, pero sh extra short. O sea que me queda súper bien de largo. Pues cuando yo vi este dije, nada, yo lo que hago es que lo doblo en la parte de abajo y lo utilizo así para darle un poquito, un toque un poquito diferente al otro. Y este me costó $5.99. Creo que este me salió más económico, no estoy tan segura. Pero bueno, la cuestión es que no me sirve. Me queda como muy ajustado para mi gusto. Entonces pienso que por eso también lo donaron. Porque el size que dice no es el verdadero size. Es como un size 4, diría yo. Entonces yo soy size 6 y bueno, ese también lo voy a estar vendiendo porque no me quiero quedar con él, no me sirvió. Así que
Si voy a estar vendiendo estas piezas, es en la página que les dejo en la parte de abajo de este video, que en esa página, pues como les dije al principio del video, pueden encontrar las direcciones de la tienda de segunda mano donde yo voy, entre otras cosas. Así que toda la información se las dejo en la parte de la descripción de este video. Y nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en la parte de abajo de este video cuál es su tienda de segunda mano favorita. Me gustaría saber a qué tiendas ustedes van. Así también nos podemos conocer de otras tiendas que quizás no sabemos. Y nada, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye.